Ozymandias, de Percy Shelley. Conocí a un viajero de una tierra antigua que dijo: dos enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semihundido yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos. A las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Si te gustó el video, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal. De igual forma, dar like, activar la campanita de notificaciones y compartir con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Sin más, nos vemos en la próxima. Saludos.